Buenos días, pichis. Bueno, por un tema reputacional no debería hacer esto, pero esta es mi canal real, esto es un nuevo vlog. Estoy sin maquillar, estoy sin peinar y esta es mi cara 100% recién levantada. Así que nada, me queda chapa y pintura para seguir con el día y ahora hablamos. Ahora sí que sí, ya me he calzado. Y por cierto, os presento mi nuevo espejo, que ahora lo que hago es sacarme aquí o intentar hacer mis looks diarios aquí. El resto es todo igual y os voy a dejar el morning routine por aquí arriba, ¿vale? Para que veáis mi morning routine real, porque si no va a quedar un vídeo hiper, super, mega largo. Y nada, vamos a empezar. Y bueno, ahora solo me queda acabar de meter mis bellas mañanas en el bolso, los móviles. Y eso es todo lo que tengo que bajar, ropa para descambiar, la mochila del gimnasio, el transportín de Lola y he tenido un pequeño fallo. A ver, vamos a bloguear en plan serio, a ver. He tenido un problemilla con la comida porque yo había cogido comida para comer hoy, pero nos lo hemos zampado este fin de semana. Así que tenía dos opciones, ir al súper y comprar la comida para comer medianamente sano o, como hoy estoy cerquita, comer en casa de la mamá, que es lo que voy a hacer. Así que nada, ahora sí que sí, vamos que nos vamos, que llego tardísimo. Bueno, a ver, ya estoy de camino, no sé si me vais a oír bien porque entre que os tengo ahí un poco así la música y demás. A ver, aprovecho para contaros alguna que otra cosilla. Me habéis preguntado también por Lola, que qué hago con Lola por las mañanas, tal. A ver, es que yo creo que vais a ver. Ahí, creo que... Ahí, es que os caéis más. A ver, os voy a colocar un poquito mejor. Ahí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, me habéis preguntado eso. ¿Qué hago con Lola por las mañanas y demás? A Lola normalmente la dejo en casa de mis padres. A mi madre. Pues eso, la dejo en casa de mis padres. Entonces sí que es cierto que tengo que levantar un poco antes para ir a casa de mis padres y luego ir a trabajar, ¿vale? Otro vale. Otra cosilla. Pues me acabo de dar cuenta que con toda mi acelerada, como en el 60% de los días me pasa, creo que me he dejado la malla del gimnasio, el sujetador, los calcetines. O sea, un desastre. Y claro, con todas las cosas que tengo que hacer hoy, pues nada, tengo que hacer hueco para ir a casa. Esta es la realidad de mis días, o sea, voy a contrarreloj. Son las 8 menos cuarto pasadas, entro a las 8 y eso, pues mi realidad es que es así, o sea, es así. Voy a contrarreloj, me olvido 800.000 cosas y me acabo de dar cuenta que me he dejado los chicles en casa también. Chicles que encima, ahora mismo, ¿os habéis tocado enteros? Chicles que ahora mismo... Solo puedo comer, bueno, que yo haya encontrado los de Mercadona, que son los de sin gluten. Que al principio lo pasé un poco mal, pensé que todos los chicles tenían gluten, pero no. Me dijo mi amiga que los de Mercadona, a ver, voy a volver a colocar, que los de Mercadona no tenían gluten. Y dije, wow, menos mal mi salvación. Así que nada. Y pues eso, se me ha olvidado la comida. Se me ha olvidado parte de la ropa del gimnasio, que me niego, o sea, quiero ir al gimnasio sí o sí a última hora de la tarde. Se me han olvidado los chicles y seguramente se me ha olvidado algo más por ahí, pero bueno, como os comentaba. Así que nada, ahora voy a ir a trabajar. Cuando salga de trabajar intentaré volver a coger la cámara, porque esto para mí es súper complicado. Yo voy tan acelerada que es complicadísimo tanto bloguear como acordarme de coger la cámara, como cosas así, porque claro, no estoy acostumbrada, pero bueno, la verdad es que en parte es súper divertido. Y nada, pues lo dicho, que luego por la tarde nos vemos un ratillo, ¿vale? Así que nada, ahí. Pues nada, pichis, ya he salido de trabajar después de un lunes muy lunero. Ha sido un día un poco
intenso, vamos a decirlo así. Ya he salido, ahora empieza la contrarreloj total porque tengo un montón de cosas que hacer esta tarde y entre otras, pues como os he comentado, voy a ir a casa de mis padres a comer. Así que nada, lo dicho, vamos a ello. Pues nada, pichis, ahora que ya he acabado de comer, os tengo que confesar un vicio inconfesable y es que me flipa el chocolate negro. Creo que Juan Carlos me va a echar alguna que otra bronca y con razón, pero me flipa el chocolate negro. Siempre que vengo a casa de mi madre, acabo picando, pero bueno. Lo que os quería decir, ahora que estaba acabando de comer, me ha llamado Eli, que es mi osteópata. Voy cada lunes al fisio, como ya sabéis que tengo una lesión en el hombro, y me ha adelantado la cita. Entonces, he tenido que hacer unos cambios de organización de la agenda que tenía para por la tarde. Y nada, lo que voy a hacer es lavarme, bueno, comer un chocolate primero. Me lavo así rapidito los dientes y me voy para allá. Cierto, pichis, me ha llegado un pedido aquí a casa de mi madre, pero me falta otro paquete por llegar. Entonces, cuando le tenga todo, os lo enseñaré en un haul, ¿vale? Prometido. Oye, ¿que no dices nada? A echar la siesta, claro. ¿Eh? Qué vida más perra. Bueno, pichis, quería hacer un pequeño inciso, ¿vale? Esto no es publicidad ni nada de nada, os lo prometo. Simplemente quería deciros que yo al osteópata voy a Clínica Colmum, ¿vale? En mi caso me atiende Eli, que es una auténtica máquina. Así que si sois de por la zona y tenéis algún kit... ¡Ah! Algún tipo que... Algún que otro problema que me lío, ¿vale? Os lo recomiendo al 100%, de verdad. Así que nada... no voy a atrasar más la hora de sufrimiento porque no, y voy a ello, luego nos vemos, luego seguimos hablando y luego os enseño qué es lo que tengo que hacer esta tarde. Así que nada, vamos. Pichis, ya estoy en casa, ya he venido del fisio, me he cambiado de ropa, me he puesto unas Vans, me he puesto un jersey así ancho y gustosito, ¿vale? Porque la verdad es que tenía bastante frío, entre que iban zapatos y americana, pues así estoy mucho más cómoda. El pantalón me lo he mantenido, pero el resto está exactamente igual. Y nada, como sabéis, he tenido que venir a casa porque esta mañana me he dejado media mochila de gimnasio aquí. Así que nada, vengo, cojo lo que me queda por coger de esta mañana, espero ya por fin cogerlo todo. Así aprovecho, cojo la merienda y me voy directa a la biblio. Voy a estar un ratillo con Tamarita estudiando, a ver si ahora sí que sí nos concentramos. Y después lo que voy a hacer es irme al gimnasio. Así que nada, como seguramente no os pueda enseñar mucho, quiero explicároslo. Y así ya, nada, así os cuento lo que hago. Y ahora nos vemos. Sin más dilación, vamos a ir. ¿Lo veis normal? O sea, igual es que no me lo puedo creer. La madre que la parió. Pues nada, pichis, ahora sí que sí, ya estoy en casita. Así me ha quedado el pelo después de lavarle con mi nuevo corte. Y nada, como he llegado así un poco justita de tiempo, porque la verdad es que son las 9:30 de la noche, Danilo me está haciendo una crema de verduras que estoy segura que le va a quedar súper rica. Así que nada, el night routine seguramente os lo actualice dentro de los próximos vídeos, ¿vale? Pero no quiero que quede un vídeo muy largo, aunque no sé si se va a quedar muy largo o muy corto al final, pero bueno, la verdad es que ha sido un vídeo así un poco atropellado, pero es que así son mis lunes, así son mis días. Así que nada, chicas, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, de suscribiros al canal y lo dicho, que nos vamos a ver muy muy pronto en el próximo vídeo. Buenas noches.